Amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Ya estamos aquí un viernes más en el mes patrio. Vean nada más qué bonito logo de JC Medios con el diseñador, mi hermano y amigo Hugo y Giovanni Buenrostro. Les quedó muy padre. Y hoy un viernes muy especial porque, bueno, vamos a tener invitados por Zoom más al rato el profesor Sergio Lugo. Y hoy tengo yo la oportunidad, la dicha, el honor de que esté con nosotros Susana, Susi Puente. Lo regañé cuando me saludó por Instagram y me dijo Susana. Le dije, es que todo el mundo cree que me llamo así, pero soy sí, Susi, un nombre raro que mi papá me quiso poner. Susi Puentes, aquí un gustazo estar en tu programa. Gracias por la invitación, Aquiles. Y aquí estamos a la orden. Escríbanos, salúdenos, pregúntenme lo que quieran. Aquí vamos a estar un ratito con ustedes. Oh, muchas gracias, Susi. Sí, le tuve que, desde Medellín, vengo enseñándole la pista. Y dije, le tengo que decir a esta mujer a ver si se anima a venir. Y mira, me contestó al Instagram. Sí contesto, me tardo, pero contesto. Sí, se tarda, pero contesta. Es neta acá, Susi. Y pues bueno, platicar un poquito de ti, Susi, antes de entrar más a fondo con la actualidad del fútbol mexicano y todo lo que está aconteciendo previo al Mundial. Susi Puentes, ¿qué onda? ¿Te late mucho el fútbol? Sí, me late muchísimo el fútbol. Muchos me han de conocer porque soy muy aficionada a las Chivas, pero me gusta ver muchos partidos, no solamente los de mi equipo. Okay, okay. Gracias a la influencia de mi padre, que desde chiquita pues me metió la idea del fútbol, era amarlo u odiarlo. En mi casa siempre había un partido en la televisión y no tengo muchos recuerdos, pero de chiquita me llevaba al Estadio Jalisco. El domingo a las 12 del día era ir en familia al Estadio Jalisco a apoyar a las Chivas y desde ahí me pintaba así mi sellito en el cachete, mi banderita, y me hice súper aficionada de las Chivas. Apoyo en las buenas y en las malas. Obviamente, si están malos tiempos, como últimamente, pues sí se exige como aficionado, pero no se abandona. Y aquí estoy en tu programa. Tengo streaming en un programa de Houston. Hablo de fútbol femenil de toda la liga, no solamente de Chivas. Perfecto. He estado en otros programas. A veces por tiempo tengo que abandonarlos y tengo mis propios proyectos. Tengo un canal de YouTube donde subo videos de color y de reacción en los estadios. También voy a negocios de Chivas hermanos para darlos a conocer, ya sea que tengan un local de camisas o tengan un restaurante, voy y los doy a conocer. Anota, Giovanni. Anoten, por favor, anoten y quien quiera que vaya, o no cobro nada, al contrario, para mí es un honor visitarlos. No, y ya tienes tus fans, ¿eh? Sí, tengo mis seguidores ahí en Instagram, en Twitter, en Facebook, gracias a Dios, muy bien en cuanto a seguidores, ahí van subiendo, si se quieren sumar a mis cuentas, Susi_PuentesOff, y bueno, soy la voz de la afición que yo creo que muchos quieren hablar y decir, y por mi medio a veces doy a conocer las exigencias, lo que sentimos, pero me encanta el fútbol en general y a los demás equipos también los veo. Oye, Susi, tengo una duda. He visto tu canal y me sorprende la cantidad de playeras y cosas por doquier de Chivas. ¿Son tuyas o es parte de tu staff? Porque ese es mucho. No, fui a hacer un video con un coleccionista. Okay. Es un chivermano que se llama Jaime Olmos. Y él tiene... Aquí en Guadalajara. Aquí en Guadalajara, está ahí por el Parque de la Solidaridad. Okay. Y me abrió las puertas de su casa y tiene un cuarto totalmente lleno de artículos de Chivas. Tiene revistas, periódicos, playeras, ya gorras,
vasos, infinidad de cosas, y no sé en cuánto está evaluado lo que él tiene, sí le pregunté, pero dijo que no tenía ni idea, pero yo sí tengo mis playeras, intento siempre estar comprando cada que sale la playera nueva, y no me gusta repetir casi playera, entonces digo, ay, ¿cuál no he usado? Esta, y esta me la pongo y ya voy al estadio con la playera que no se ha usado. Sí, yo lo vi, digo, ahorita el cuate que te mandó saludos por nosotros es este Hugo Arturo, que le mando Hugo, le mandamos también saludos. En su programa él está, a lo mejor lo viste, creo que estuvo con Demetrio Madero hace como 15 días, el buen Alex, un señor de bigote, Chavovieta le dicen. Ah, Ovieta. Sí, él está en la Ciudad de México y he querido ir pues también a dar a conocer su colección, pero no hemos coincidido en tiempos. Y me acordé de él cuando vi tú esa, que está en YouTube el video. Uh-huh. Dije, de don Alex, ya le están haciendo competencia aquí. Pero está impresionante la de Jaime. Yo creo que, conozco la de Alex, he visto fotografías, pero creo que sí le doblan la cantidad de artículos. Sí, porque se ve mucho, muy rojiblanco. Sí, y si alguien tiene una colección interesante, pónganse en contacto, porque yo voy y los grabo y saco su colección, la presumimos juntos. Oye, eso sí, y ahorita que decías de tu infancia... no se pregunta, pero ¿a ti qué jugadores te tocó ver en Chivas? Pues tengo todavía recuerdos de los del 97. ¿Sí, sí, incluso todavía, bueno, con esto de los medios y que pude tener contacto más con exjugadores, me llevo muy bien con Camilo Romero, con el Tiburón Sánchez, uno de mis ídolos que lo vi poco jugar, pero Ramón Ramírez es un tipazo. Para mí, tuve un live con él por redes sociales y un tipazo, la verdad. Todos los del 97, el Gusano Nápoles, Nacho Vázquez, todos los de ese equipo, me los recuerdo con mucho cariño porque era cuando mi papá me llevaba al estadio. Hasta me acuerdo que tengo una hermana más grande que yo, estaba enamorada de Nacho Vázquez, era su amor platónico. A ver, Nacho, ¿no quieres venir? que venga. Entonces, yo creo que de los campeones del 97 hacia acá es más mis recuerdos recientes. También he entrevistado a Demetrio Madero. Obviamente, si eres Chivas, tienes que conocer un poquito de la historia del equipo. Claro. Y don Demetrio Tipazo Señorón también me brindó una entrevista. Y, pues, ¿qué te digo? Estoy enamorada de la historia del equipo y también de todo lo que se vivió cuando yo ni todavía nacía. Oye, ¿y del Mundial cuál fue el primero que tú viviste así, que dijiste, híjole, qué padre? O sea, bueno, yo, el Francia 98. Francia 98. Yo dije, quiero ser jugador profesional. No fui jugador, pero de ahí yo dije... ¿Y te lastimaste la rodilla? No, yo no me lastimé, a mí me corrieron. Claro, yo por indisciplinado, llegaste crudo. No, fíjate que, ¿por qué me corrieron? Mira, cuando estaba en Atlas jugando, llegó, no sé si te recuerdes, un argentino hace como 16 años, Daniel Amet. Hicieron una limpia de jugadores, me tocó. Me tocó, y ya eliminaron. Dije, bueno, pues mejor hago la carrera y no, yo no estudié comunicación, yo llegué aquí por cosas del destino y bueno, hice la carrera y todo y bueno, sin querer aquí estamos con el micrófono y platicando contigo. Mira. Pero practicando es como uno se hace experto, o sea, practicando, sí. Hablando, estando frente a la cámara, no necesitas ser licenciado en comunicación, que yo estudié comunicación porque siempre me ha gustado, pero sí he aprendido que la experiencia, la práctica y estar ahí duro y dale, te dan más tablas que haber estudiado la carrera. Sí, de hecho yo llegué aquí, hubo un curso, un diplomado primo deportivo hace como 6, 7 años, que lo dio el Ágala y Carlos Udines. Uh-huh. Entonces de ahí yo le dije a los, oye, pues qué onda, ¿no? Y poco más de repente llegué aquí y pues mira, aquí nos han dado la oportunidad de aprender, como tú dices, uh-huh. Conocer. Sí. Yo cuando en mi vida me iba a imaginar que iba a estar aquí el Tiburón Sánchez, ¿no? O otro exjugador. No, pues ni yo, o sea, me acuerdo cuando veía jugar, no sé, a Camilo Romero y ahora que a veces platicamos y así, digo, wow, o sea, yo lo vi jugar y como que tengo recuerdos. Y ahora ya estar con la cercanía se me hace fabuloso. Oye, ¿y te ha costado? Porque antes de entrar al aire yo le platicaba a la buena Susi que a veces esto, las redes sociales, muchos piensan que es fácil el hecho de estarte... Grabando. ¿Cómo perdiste ese miedo? Pues es que realmente a mí no me dan miedo las cámaras, por eso te digo, estudié comunicación porque tengo como la vocación,
Pero no es fácil, lo hacemos ver fácil. Hace poco tuve una entrevista con un youtuber que también hablé de mi historia y yo le platicaba que yo no tengo los recursos que muchos piensan que tengo, porque me dicen, ay, a ti te patrocinan, a ti te dan los boletos, a ti te pagan el viaje y yo, ¿quién? No, es una idea equivocada, lo hago ver fácil, pero yo le invierto, para mí esto es una inversión, pero aparte me divierto. Y yo soy la que va con su celularcito a grabarme en el estadio, incluso ahí al medio tiempo estoy pegando clips para ahorrar tiempo y ahorrar tiempo en edición, edito en mi celular y yo espero en un futuro tener mi editor y mandarle como los youtubers de acá todos los Pero lo haces clips y que bien, ¿eh? ellos lo Te juro que yo editen. pensaba que tenías un equipo No. atrás de ti. No, mi Y equipo es. justo te iba a Mira, te preguntar. presento a mi equipo. Justo A te iba a mi preguntar esto. celular. Oye, ¿quién te edita o qué rollo? No, yo hago todo. Obviamente, a veces termino muy estresada porque tú sabes que el fútbol es de inmediatez. Termino un partido y lo primero que tengo que hacer es correr a mi casa, que no me queda cerca el Akron, y aparte salir de ahí es Un rollo, sí, ¿ah? un sufrimiento. Y entonces llego a mi casa y ya más o menos armé los clips, los pego, les pongo ahí detallitos y entre más rápido los subas, después de un partido, tendrá más éxito tu video. Si lo subes 2 días, un día después, pues no, no vale la pena. Pero ya otros cuando voy a un restaurante, a un local, eso pues ya con más calma los Oye, edito. cuando haces color en el estadio, ¿tú vas sola o vas a que te cuide? No, digo, porque ya ves que luego hay cada loco pasado de A veces lanza. sí voy sola. A Ok. veces sí voy sola y hace poquito creo que era el partido, ay, no me acuerdo, contra Pumas, si no me equivoco, un chavo me reconoció, pero estaba hablando puras tonterías y yo sí hubo un momento en que dije, había un policía atrás así, le dije, oye, si ¿sí sabes que si empiezas a decir muchas cosas y así te pueden sacar? No, que no sé qué, no sé cuánto. Total que me habla un amigo, bájate, me dice, yo estaba en la parte de arriba, ya te conseguí un bono para que te bajes porque yo compré el boleto. Total que me bajan y ya, pues ya, sentí felicidad porque sí estaba muy duro y dale conmigo. A veces la gente sí es muy, no sé si mala, pero se creen con la autoridad o con, no sé, la confianza que a veces yo les brindo porque trato de ser recíproca, de contestar mensajes y pues eso a lo mejor a veces es malo y pues sí se hay también mucho hate también. Sí, digo, yo me ha tocado, bueno, o sea, no estoy ahí Ajá. viendo todo, pero que tú comentas ahí que me vale gorro, que no sé qué. Digo, no manches. Yo Sí. cuando te mensajé, neta, dije que no voy a pensar mal, por favor. No, Creo. No, es no. que No. tú como mujer, Sí. digo, a ver, piensa bien, porque ya, híjole, a veces uno dice aquí algo, pero es que ahorita como que está muy delgadita esa línea Sí, ahorita para está toda con la ustedes. revolución femenina, Sí. todo lo que da, sí. Sí. Entonces, dije, no, pues yo me late por el fútbol y el rollo, y pues ya. Sí. No, Sí. yo detecto luego, luego. O sea, como tú, si me escribes, hola, oye, tengo un programa, te quiero invitar y todo eso. Ah, bueno, yo ya veo. Pero a veces muchos me ponen, hola. Yo. Hasta que estén ligar. Hola, ponme algo más, o sea, que es algo. Entonces, la verdad, pues sí me da como a veces un poco de tristeza no poder contestarles a todos, pero pues también el tiempo es insuficiente y pues me arriesgo a muchas cosas. Me han mandado, a veces doy la apertura de hola, sí, yo voy a ir al estadio, ay, te puedo ver, claro. Doy esa apertura y luego ya me mandan un pack o algo así, ¡Ve yo ni lo nomás! pedí, yo así de que, pero yo no lo pedí, no, ¿Ve? no, o sea, ¿qué onda? No, no, eso sí, ya es un proceso, señores. Sí, ¿No? Digo, hablando ¿qué de onda ese con rollo, eso, chicos? sí, no, 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 no. La mujer Ah, es visual, no. ya sabe. ¿No? Y obviamente también están hasta los que le van a otros Pero, equipos ¿ve? y se meten a mis redes nomás ahí a poner cada cosa. Yo la verdad no soy de meterme con los demás equipos, soy muy respetuosa, ¿Eso evito te enoja o te eso. da risa? O sea, ya dices, ah, ya. A veces sí les digo, ay, ya. O sea, hubo un aficionado del equipo vecino, del rojinegro, y me puso ahí algo así como de que, oye, porque yo subí dos fotos con la misma playera y dijo, mira, ella de ahora trae la misma playera. Le dije, ok, pues bueno, te agradezco el comentario, pero lo bloqueé, honestamente ignoro a ese tipo de gente y no, pues no, no les doy pie a que sigan. Dije, pues ahí quédate, o sea, está bien, yo uso la misma ropa, está bien, no pasa nada. Lo ve, o sea, voy a perder la oportunidad de poder una plática bien, rollo. Ahí se van por la mala onda. Pero, oye, ¿y tú, el fútbol? ¿Llegaste a jugar fútbol? No, y ¿No? sí me hubiera gustado, pero creo que cuando yo era pequeña todavía no había ese auge para las mujeres. Sí habían clases de deportes, dos, tres partiditos,
Ahí estuve más en la prepa en handball, que no es fútbol, pero es con las manos. Pero no, sí me hubiera gustado practicarlo. Pero ahora que soy muy metida en la liga femenil, estoy muy Es lo que enamorada te iba a decir, de la fíjate liga. que yo no la puedo seguir así al 100, porque también escribo para otras agencias, y aquí, precisamente aquí, yo escribo de la liga, bueno, no la liga, del fútbol femenil, escribo de taquillo internacional, y me da a mí un orgullo y a la vez felicidad el ver cómo ha crecido en poco tiempo, al menos la local. Y luego, yo no soy una americanista, yo soy Chiva. No sé si ya viste la serie, el documental de la América. La verdad no lo he visto porque Espérate, yo yo vi, porque yo estaba de curioso ajá. y dije, lo voy a ver, a ver, a A ver ver. qué hay. Me amarró, me amarró. Y el último episodio, son seis, se lo dan al fútbol mexicano femenil. Neta, casi lloro. Yo desconocía los datos más atrás, que hubo una Copa del Mundo que llegó a la final, una selección mexicana. Y dije, wow. Y verlo de ahora, dices, caramba. O sea, y tú que Sí. la sigues, bueno, haz. Yo la seguía, pero no tan a fondo, vaya, nomás seguía Chivas Femenil y ahora que ya tengo un año, ya cumplí un año hablando de fútbol femenil, de verdad, me doy cuenta de todo. Es que es abismal la diferencia entre la liga varonil y la liga femenil, pero me da gusto que haya chavas que están ahí, a pie de cañón, luchando por un sueño y lo logran. Eso me gusta. Oh, está bien, mi Susi. Vamos al primer corte, regresamos para seguir hablando con Susi Puentes y unos 10 minutitos con el profe Sergio Lugo a través de Vía Zoom. Regresamos. Es momento de ir a una pausa comercial. Participa con nosotros por nuestras redes sociales. Regresamos.
Motivación es lo que te hace empezar. La única competencia eres tú. No pares hasta sentirte orgulloso. Para alcanzar lo que nunca has tenido, tendrás que hacer lo que nunca has hecho. Nunca te detengas. Sé parte de la evolución. Move Wellness. En Tlaxo llevamos 4 años trabajando para cuidar y defender lo tuyo. Desde Tlaxo iniciamos la entrega de útiles que hoy llegan a todo Jalisco. Desde Tlaxo arranca la línea 4 para conectar al sur de la ciudad. Desde Tlaxo seguimos chambeando. ¡A darle! Zamora, Zamora. Cuarto informe. Estamos de regreso. Deja tu comentario en nuestras redes sociales. Continuamos. Pues ya estamos aquí en este segundo bloque con Susi Puentes y mi estimado... ¿a quién te parece, Susi? Ay, no más. Y lo peor es que es 2 de Chivas, güey. 2-1, ni modo. Me dice, ahí viene el Conejo Brizuela y bueno, no, yo. El Cupete, ay, güey. Le das un aire. Obviamente, pues, él es Chiva y tú rojinegro. Pero aquí está. Pues muy bien. Son talentosos, son millonarios, bien parecidos, atléticos, con condición física, condiciones futbolísticas. Pero de ahí en más, ahí. De ahí en más, sí. Pues, ¿vas a qué? ¿A decir saludos? No, ahorita, porque me conecté tarde, están conectando tarde, güey. Pero ¿qué digo? Dale. Hombre, ahorita traemos menciones, pero para regalar, ¿eh? Tlajumulco. Muy bien, pues nuestros amigos de Tlajumulco de Zúñiga tienen el siguiente mensaje, amigos. En Tlajumulco llevan 4 años trabajando para cuidar y defender lo tuyo. Desde Tlajumulco inició la entrega de los útiles escolares que hoy llegan a todo Jalisco. Desde Tlajumulco inicia la línea 4 del tren ligero que conectará todo el sur de la ciudad. En Tlajumulco siguen chambeando. ¡A darle! Salvador Zamora, cuarto informe. Pues bueno, ahí está. Jovenazos. En Tlaxo, exactamente. Ojalá tengan agua prontito. ¿Todos? ¿Qué? Ah. ¿Cómo ves, Adán? Ya hacía falta la presencia de una imagen femenina. Es correcto. Ya estaba harto de ver a Lalo en diario. Que por cierto, ¿y Lalo qué pedo? Que lo paró el tránsito, dice. ¿Qué? Lo paró un tránsito. Qué mal. Ni modo. Ya empieza, bueno, ya. Y fíjate, era mejor me callo. Que me decía, sí iba a ir. Septiembre, octubre y noviembre. Sí, va a venir Susi. Sí, pero es lo que iba, por ahí iba mi comentario. Por ahí lo dije. Sí, lo entendí. Sí. mi pobre Lalo. No, y de por sí, para las pulgas de este güey. No, y todavía me le pongo. Ahí llegó Susi, ¿eh? Y vos, van a tener que volver a invitar para conocer al buen Lalo. Si no, pues no voy a estar tranquilo. Aquí siempre va a ser tu casa, Susi, cuando gustes. Muchísimas gracias. Sí, y conocí al canal, tengo que cuando le escribí, dije, a ver si me contesta, cabrón. Sí, había visto el programa de Demetrio Madero. No, ya, sí. Entonces, sí. Donde van Demetrio. Creciendo y que bueno, me da mucho gusto por ustedes. Mucho éxito. Muchas gracias. Pues ya sabes, aquí es tu casa. Pues bueno, ¿cuál van a ser? Pues mira, los temas, qué pedo, no vi ahorita, nada, güey. 12:30 entra el profe Lugo. El profe Lugo, igual si quieres vamos hablando los tres de la actualidad del fútbol mexicano, que ya está normal, ¿no? El Atlas está perdiendo, ¿no? Chivas está resurgiendo. Regresando a la normalidad. América está resurgiendo, o sea, todo como debe ser, ¿no? Se están acomodando las piezas. Cruz Azul dando el oso de la vida. Y Pumas ya goleó, o sea, después de ser goleado, ya goleó al Querétaro, que es normal también. Sí, ¿no? sí, totalmente. Bueno, a Chivas luego se le complica, Susi. Pero fíjate, no, o sea, ¿qué pedo con Chivas? ¿Qué les hicieron? Fíjate que... Es como en Space Jam cuando lo de la pelota. ¿Y el agua? Los del Atlas se las dieron a los de Chivas y se cambiaron y por las mismas fechas, ¿eh? Reaccionaron tarde, como que estaban calentando motores, pero tardaron mucho en calentar los motores. Oye, no, coincidimos, bueno, el Atlas creo que normal. No tuvo vacaciones, pretemporada. Pero no es pretexto tampoco. Pero tantos
Es que es más de un año, es más de un año sin vacaciones. Creo que fue, bueno, sí, mucha fatiga, o cómo le llaman. Sí. Físico, pero sí está feo que vayan en el penúltimo lugar, ¿no? Después de dos. Sí. Y es que también, por ejemplo, este torneo están jugando, o sea, en dos semanas se echaron cuatro partidos, sí, o en tres semanas, así. Viene, porque vienen muchos juegos internacionales. Y ahora, por ejemplo, ahora juegan el domingo aquí contra Atlético San Luis. Y después se van, juegan el miércoles. Allá en Estados Unidos, otra liga, otra copa. Y Aldo Rocha que está. Rocha se fue a Estados Unidos. A ver qué tal la lesión. Ojalá, bueno, a nadie se le desea el mal. Claro. Que no sea de consideración, pero sí hace falta, ¿no? Ay, sí. ¿Qué digo? Jeremy y este Osiel son muy buenos, pero están muy morros todavía. Y la experiencia que tiene Rocha, pues es... O sea, es indiscutible. Y, por ejemplo, lo que yo he visto es que definitivamente les faltan vacaciones al equipo. No se nota mucho en la tele. No se nota mucho en la tele porque la tele normalmente está siguiendo la jugada, está siguiendo el balón. Y donde está el balón está la jugada, hay acción y están corriendo los jugadores. Pero, por ejemplo, yo que estoy yendo al estadio, a partir del minuto 30 del primer tiempo, ya, o sea, el balón está en aquella esquina y empieza a ver todos los jugadores del Atlas que se están agarrando el muslo, que el caminadito con cuando ya están tocaditos o así, que se agradece, que... ¿Quién no agradece? ¿Las otras aficiones que no...? No. A lo que voy es que se agradece que no se nota en cámara. O sea, en cámara cuando están jugando un balón, de verdad, se la rajan. Que ahorita no tengan ya fondo físico, pues ya es otro rollo. Y eso se ve reflejado también en las tarjetas rojas. Porque cuando un jugador no tiene los argumentos físicos en ese momento, suele recurrir a las faltas. Y por eso al Atlas le expulsan a un pelado cada partido. No, o sea, el equipo está reventado, reventadísimo a todo lo que da. Y definitivamente hace falta Rocha, que está lesionado. Porque el Gary Saldívar me lo dejan solito en la contención y normalmente hacía doble contención entre Saldívar y Rocha y pone ya sea de 10 o de doble contención a Jeremy y a Osiel. Bueno, Jeremy lo pone de contención y a Osiel de 10, pero estos güeyes, pues como son chavos, están muy dinámicos, están por todos lados y dejan el hueco en medio y pues a mi Gary también. ¿Cómo es? ¿Qué hubo? ¿La fatiga? Pero poca gente se da cuenta de eso porque pues ya no van a verlos tampoco. Entonces, ¿ya lo que, perdón? Qué triste. Yo, pues no los van a ver. La verdad a mí me da tristeza porque imagínate que pues también necesitan esa motivación, el público ahí gritando y pues no sé si es el acceso al estadio, los boletos o y ahora que se volvió eso del ID Fan. A mí me tocó ir a dos partidos cuando Chivas jugó para allá y sí, ¿es un rollo? Filas. El de Chivas fue el primer partido del Fan ID, fue un caos. He leído mucha gente entró tarde porque pues la verdad eran unas filas y la gente no está tan capacitada como para esa cantidad y era de sí, foto y no, y se perdía muchísimo tiempo ahí, entonces no sé si también la gente por esa razón ya no quiere ir o por los precios, o la cerveza carísima, y aparte el vaso aparte y te lo venden, entonces... Ay, también el vaso aparte. Sí, desde hace tres semanas están haciendo eso. Pero verdad que sí, es un proceso tardado y complejo. Digo, nosotros tenemos la capacidad porque tenemos el conocimiento de redes sociales y así. Sí. Y en realidad el Fan ID lo sacas en tres minutos. Pero, pues nosotros que lo sabemos. Uh-huh. El 90% de la gente en este país o no es muy diestra con la tecnología o definitivamente tiene un celular nada más para hablar con la familia. Si es alguien como mi papá que obviamente pues le pica el celular, pero a ver, tú me dices, a ver, hija, ayúdame. Sí. Con esto, a ver, hija, ayúdame. También hay gente pues adulta o ya que no le sabe tanto a la tecnología y necesita ahí que le ayude. Yo sí he leído mucho esa molestia en la afición, que es todo lo que acaba de decir tú, sí, todo un rollo eso de la Fan ID para el acceso al estadio. Digo, no sé qué tan... Fíjate que ha mejorado. Mejoró la semana pasada. De hecho, salió Pepe Riestra en un video bastante corto de que iban a mejorar. Incluso yo, a mí como abonado, me mandaron una encuesta de cómo es la experiencia en el estadio. Y les dije, definitivamente se la turbó. En los últimos dos años, yo no tomo alcohol. Pero, por ejemplo, refrescos hace año y medio era Coca-Cola y era el de medio litro. Estaban 30 pesos, güey. 80, ¿no? Y ahora están en 80 si compras el vaso. ¿El vaso qué? Pero creo que ya pueden llevar su vaso. Es que es eso. Ya puedes... Compras el vaso
y ya lo puedes llevar, porque ya no dan desechables, ya no dan desechables, okay, en el Jalisco. Entonces, puedes llevar ese vaso o puedes llevar un vaso con esas características. ¿Cuáles son las características? Como los de Carl's Jr., que son de los rojos. No van a llevar el cirio o la... Ajá, no, no, no. Tampoco los termos. Este sí viene expreso. La veladora. Sí, tienen que ser ese tipo de vasos porque ya no venden desechables. ¿Cómo es, eh? Pues en Chivas, la gente que sabe los partidos se tiene que ir con tiempo. O sea, sabes que Periférico y Vallarta, sí, a ciertas horas hubo partidos entre semana a las 7 de la tarde-noche. Y para llegar estuvo horrible. Otro que hubo también el sábado. Entonces los accesos son difíciles aún con las remodelaciones que hubo en el Periférico. Entonces, es lo que te iba a preguntar. La entrada esa. Con tiempo, ¿no? O sea, tienen que ir con tiempo. Sí. Yo casi siempre, si el partido es a las 7, ya estoy llegando a las 5 de la tarde. Aparte, para hacer, porque hago mis previas y ando ahí grabando, y grabando a la gente. Pero ya, si vas tarde, vas a llegar 20 minutos tarde ya de empezado el partido. Y más ahora que ya como que ya la gente se está animando, ya hay más motivación y ya van más gente a ver a las Chivas. Desde el partido con Monterrey, ¿no? Sí, incluso desde el partido del clásico con Atlas, ser el clásico, ahí ya se vio la diferencia marcada de la afición, el cambio de afición, el de Monterrey, que porque era gratis, pero aún así estaba difícil el acceso, era un martes a las 7, sí, entonces llegar sí estaba difícil. No, y fíjate, estaba hablando de los costos, yo me acuerdo, fíjate lo tonto que te voy a comentar, compré mi bono con Lalo, no he ido al estadio. Apenas mañana va a ser el primer juego que voy a poder ir. Bueno, ¿compraste tu qué? ¿Tu abono? Yo necesito mi abono, si no tienes yo puedo usar. Sí, oye. ¿Y por qué no lo rentas o algo así, güey? Es uno, dice Lalo que se le complica rentarlo. Ay, güey. ¿Cómo se va a complicar? Yo voy sola, que me lo rente. Tú también bien tonto por creerle. Tú, Lalo y yo somos tres nada. Y yo por cuestión de trabajo o tiempo no puedo ir hasta apenas mañana. ¿Y para rentar? Hasta otro. ¿Qué hubo? ¿Verdad, güey? ¿Qué dijo Lalo hace 8 días? Yo voy sola, ya conozco gente. Claro. ¿Qué comprabas desde el sábado anterior? Oye, ¿qué dijo Lalo hace 8 días? Es que es uno y se complica. ¿A poco no lo dijo? Eso dice alguien. Eso dice alguien que ni siquiera se dio la tarea de promocionarlo, güey. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo dijiste eso? No, ahorita Lalo me gusta escuchar. ¿Ya hubieras captado lo que te costó, recuperado ese dinero? Ya lo hubieras recuperado. Sí, güey. Y fíjate, yo me quedé con la cerveza, güey, yo sí tomo hace... ¿Antes de la pandemia? Antes de la pandemia. No, después todavía. Sí, no, sí, antes, perdón. Antes estaba a 90 pesos. Ahorita como en 110, 120. Sí, sí, sí. O sea, sí. Y ahí no sé si den el vaso o no. Sí, no, es de plástico, ahí sí te dan el vaso. Sí, ajá. Sí, ¿es desechable? Sí. Sí. Antes te daban unos bien bonitos decorados. ¿Ya no los dan? Como de plástico duro que los coleccionaba. Y que goma bravo y ya todavía me tocó. Sí. Pues miren, así están los datos. Otros tiempos, ya está cambiando muchísimo, muchísimo el fútbol. Muchísimo. Te dije hace 8 días. No, güey, eso de que no se renta, eso sí es la excusa más horrible y barata, claro, que he escuchado. Y cuando dije, no vayas a ir, escríbeme, créeme que sí, yo. Sí, oye. Dije, es uno. Siempre ¿qué me ha querido solo? Güey, si yo cuando no voy a los partidos de Atlas, al primer pelado, sí, güey, dámelo. Ahora, alguien de Chivas, que le está yendo bien a Chivas ahorita, ¿tú crees que no se va? No, pero te lo juro. Bueno, ¿tú crees, chiquis? A lo mejor sí, ya, pero hace inicio de torneo, no creo que... ¿Y con ese puedes entrar al concierto? No, creo. Esos eran los multianuales, ¿no? ¿El multianual? Sí, ¿no? Los del principio. ¿Qué? Las tarjetas multianuales, que sí podían entrar a los conciertos. Sí, cuando recién inauguraron el estadio, esa estaba buena, esa promoción. Sí, estaba bien, pues ya ibas a los conciertos. A mí también me tocó con ese ir al de Paul McCartney. Al de Paul McCartney. Fíjate, güey. Con ese ya reditó. Tenemos el de Coldplay, el de Grupo Firme que viene próximamente. No, ya ni modo. Creo que me voy a perder el de Guns N' Roses también. Pero el de Guns N' Roses es en el Jalisco, ¿no? No, es en el Akron. ¿En el Akron? No, en el Jalisco son los Bookies. Es cierto, es el mismo día. Hay niveles. No es lo mismo el Akron que el que no. En uno jugó Maradona. En otro, bueno, ya no voy a decir nada porque no, ni Messi. El Jalisco también fueron campeones de Chivas, entonces sí, se le tiene un cariño ahí. Oye, pero la verdad, digo, aquí como aficionado, la gente que no ve está el buen Giovanni aquí compartiendo con nosotros. Sí, está ahí. El ambiente está más rico en el Jalisco. Sí, a mí sí me gusta. Mira, yo prefiero el Jalisco. Yo soy súper rojinegro. Pero no soy un ciego como Lalo, por ejemplo. Yo, sin problema, si me invitan a ver a las Chivas, pues voy. Al final de cuentas, para mí es fútbol.
Y el ambiente de Chivas es muy padre. Está muy padre al principio o cuando van ganando. De ahí en más, si empatan o van perdiendo, a mí se me hace... Que nos desanimamos. Ajá, se me hace muy sosón. Pero, por ejemplo, al principio, la verdad, hasta emociona porque mucha gente, hay muchísima gente que es foránea, que viene a ver a las Chivas, pero muchísima, muchísima, muchísima. Se llena de campeones extraño. Y de vans la primer parte del estacionamiento de gente que viene de otros lugares. De fuera, sí. Precisamente. Y el ambiente al principio de que Chivas o así, es muy emocionante. Pero si se dan las condiciones donde van empatando, están jugando mal, lo pierden... Pero es que ya fuiste cuando Chivas está en crisis, no, o sea, ya estos últimos partiditos. No, a mí me tocó ir el torneo cuando quedaron campeones en 2017. En 2017 porque mi hermano tenía Chivabono y yo lo acompañaba. Y pasaba eso. Digo, ya, vamos a corte rápido, mi estimado Adam, para entrar con el buen... No, vamos a seguir hablando... No, te creas, sí, vamos. Bro, Felugo. Sí, claro que sí. Ahorita sí quiere ponerte los estos para que hablemos también con el profe. Ah, ok. Es momento de ir a una pausa comercial. Participa con nosotros por nuestras redes sociales. Regresamos.
motivación es lo que te hace empezar. La única competencia eres tú. No pares hasta sentirte orgulloso. Para alcanzar lo que nunca has tenido, tendrás que hacer lo que nunca has hecho. Nunca te detengas. Sé parte de la evolución. Move Wellness. En Tlaxo llevamos 4 años trabajando para cuidar y defender lo tuyo. Desde Tlaxo iniciamos la entrega de útiles que hoy llegan a todo Jalisco. Desde Tlaxo arranca la línea 4 para conectar al sur de la ciudad. Desde Tlaxo seguimos chambeando. ¡A darle! Zamora Zamora, cuarto informe. Estamos de regreso. Deja tu comentario en nuestras redes sociales. Continuamos. Pues bueno, amigos, amigas, estamos de regreso en el último bloque que vamos a tener, y no sin antes agradecer a nuestros patrocinadores. Entrena en la mejor cadena de gimnasios en Guadalajara. En Move Wellness contamos con clases de fitness, áreas de cardio, fuerza funcional, alberca, área para niños y más. Visítalos en su página de internet www.move.mx o en sus redes sociales como Move Wellness M. Y también a JC Barbershop, que te ofrece barbería, peluquería, podología, masajes relajantes y más. Saca tu cita al 33 36 42 88 30 y visítenos en calle Aztecas 481, Colonia Monraz. Contamos con ballet parking o, si lo prefieres, contamos con servicio a domicilio sin costo extra. JC Barbershop, muchachos. Bueno, está, mi estimado Adán, muchas gracias. O sea, Adán, ya estamos así de manteles largos. Correcto. El profe Sergio Lugo en línea y Susi Puentes con nosotros. Qué mejor. Qué mejor. Y sin Lalo aquí, qué mejor. No te creas, Lalo, no te creas, Lalo. Saludos, profe Lugo, buenas tardes. Hola, gusto saludarlos. Buen día para todos. Muchas gracias, profesor. Pues bueno, hablamos fuera del aire la actualidad del fútbol mexicano, la actualidad del Guadalajara, de menos a más. ¿Cómo ve a este Chivas, profe? ¿Se ilusiona o paso a paso? No, yo lo veo muy bien. Sí tuvo un inicio bastante incierto, complicado, pero Ricardo Cadena tuvo esa capacidad de resiliencia, de saber encontrar un esquema diferente. Jugaba, acuérdate, un 5-3-2, ahora modificó a un 4-5-1, con volantes extremos más marcados, con profundidad, con desequilibrio. El mérito de meter a Conejito Brizuela con Chapito Sánchez, esa sociedad de experiencia y de manejo táctico, le ha funcionado, y de esa manera llegaron los goles, el buen funcionamiento, la confianza, el golpe anímico que tiene ahorita Chivas. Por supuesto que es extraordinario. Tácticamente ya tiene una idea muy clara de a qué juegan, cómo jugarlo, y jugadores que han venido creciendo en el aspecto individual y se reflejan en el aspecto colectivo. Así que yo veo muy bien a Chivas, está para competirle a cualquiera, ya lo demostró, le ganó a Monterrey, a uno de los candidatos al título, compitió muy bien con Toluca. Entonces me parece que han hecho un extraordinario trabajo y los jugadores han recobrado esa confianza. Y me parece que hay un buen ánimo y confianza dentro del grupo, del vestidor, entre cuerpo técnico y jugadores. Y sí se nota, ¿no? O sea, lo que dice el profesor, se notó cuando cambió Cadena la estrategia, cómo vinieron los resultados para Chivas, y creo que también se necesita continuidad, ¿o no, profe? Darles como la confianza y darle también la confianza al director técnico. Sí, sin duda, coincido contigo. Yo creo que los proyectos se tienen que respetar. En un momento de crisis también son momentos de oportunidad, y me parece que Amauri tomó una buena decisión sostener a Ricardo Cadena. Él ya venía a hacer un buen trabajo cuando no pudo hacerlo Michele Año, y me parece que a partir de ahí ese golpe de confianza se proyecta hacia los jugadores, de que tienen una idea de hacia dónde van, y afortunadamente les funcionó como está haciendo en este momento. Así que los jugadores se ven confiados,
Y sí es importante que en un equipo, antes de que empiece el torneo, tengas una idea muy clara para proyectársela al equipo. Tienes que tener un esquema definido, tienes que tener un once ideal. Tú ves los grandes equipos del mundo, ve al Real Madrid, al Liverpool, y difícilmente ves que cambien dos o tres jugadores. Normalmente la alineación casi siempre es la misma y varía de repente de una lesión, una suspensión, pero en general todos sabemos la alineación de los equipos grandes. Entonces eso es importante. Te das cuenta que hay equipos que en la jornada 10 todavía no tienen. Cruz Azul, por ejemplo, es un equipo con muchas dudas, cambias alineaciones, cambias esquemas y no tienes y no se le ve a qué juega Cruz Azul, por ejemplo. Y en este caso Chivas lo está haciendo muy bien, Monterrey lo está haciendo muy bien, Herrera lo está haciendo muy bien. Y un dato muy importante, el conocer las características, la idiosincrasia del jugador mexicano, te permite sacarle mejor provecho y potencializarlos. Ejemplo, Nacho Ambriz tiene un buen equipo, ha crecido en relación a lo que hizo el torneo pasado. Bucetich, haciendo una extraordinaria campaña junto con Miguel Herrera. Estoy hablando de técnicos mexicanos, a eso me refiero. Uh-huh. O sea, los cuatro o cinco, dentro de los cuatro o cinco lugares, ves tres técnicos o cuatro técnicos mexicanos. Eso habla de que hay que conocer el fútbol mexicano, las características del jugador, dónde lo puedo potencializar más. Y obviamente, por ejemplo, los técnicos que vienen de fuera y no conocen, le pasó al de Cruz Azul, Aguirre, que desafortunadamente le fue muy mal, pero bueno, los errores se pagan y por eso creo que se tiene que creer también más en los jugadores y en los técnicos mexicanos. Oye, profe, y así hablando directamente, ¿usted cree que Chivas vaya para campeón? Me ganó. Sí, ya sé lo que le ibas a preguntar, ya, por eso te lo voy a decir. Química. Se ve muy complicado porque Chivas tiene, te voy a mencionar los defensas de Chivas, de la última alineación, jugó Mozo, que me parece que no tiene más de 23 años, Sepúlveda 22, Orozco 21 por ahí, y Olivas, o sea, es una defensa muy joven y de repente sí cometen errores por esa juventud. Y te vas a la defensa de Monterrey o la de Tigres y la experiencia en liguillas cuenta mucho. Entonces, yo sí creo que puede competir, pero sí veo muy complicado que esté para campeón. Este proyecto es para más a largo plazo. Y ojalá que me equivocara y que nos sorprendiera a todos si fuera campeón Chivas. Pero si tú analizas jugador por jugador, en comparación con los que le han invertido mucho dinero, el mismo América, los que son candidatos al título, Monterrey, Tigres, por ahí Pachuca, ve la inversión en dinero, en calidad de jugadores de experiencia y también de extranjeros que tienen dos o tres de mucha calidad, en comparado con Chivas, pues sí le sacan mucha ventaja a esas cualidades y a los apoyos de las directivas, que de repente una directiva tiene muy claro a qué. ¿Para qué compite? Monterrey compite para ser campeones. Tigres compite para ser campeón. Chivas no está diseñado para ser campeón por la juventud de su equipo. Le faltó uno o dos jugadores que no trajeron, que los necesitaba. Un centro delantero, por ejemplo, no tiene un centro goleador, como lo tiene América, Henry Martin, que me da muchísimo gusto por Henry Martin, que lleva 8 goles, siendo mexicano, y que compita con 16 extranjeros. Centros delanteros, tiene un mundo de mérito lo que está haciendo Henry Martin. Entonces, Chivas, por equipo grande, necesitaba un 9 de las características de Santi Jiménez, del mismo Henry Martin, etcétera. Pero sí, ojalá me equivocara y fuera campeón Chivas, pero sí, yo lo veo muy complicado. No, sí está complicado. Sí, pero pues si yo lo veía con el Atlas hace un año y pues, pasó. Una de las nóminas más bajas en ese momento. Sí, también. ¿Qué otra posición cree que falta reforzar en Chivas aparte de centro delantero? Yo creo que Chivas necesita un volante con gol. Por ejemplo, un Orbelín Pineda. Hablo de las características. Uh-huh. Del muchacho de Tigres, Córdoba, de Romo. Jugadores que saben romper líneas, que saben pisar el área y que te hacen 5, 6, 7 goles por torneo siendo volantes. Chivas, tú ves sus volantes, Beltrán es un gran jugador, pero no tiene gol.
o sea, te mete dos goles por temporada. Ve a quién más te diré, de Chivas, ahora que llegó Vizuela, pues obviamente le da mucho más fuerza, pero ve a Cisneros, difícilmente te hace goles, y así te puedo mencionar a muchos. Pues un equipo que pretenda ser campeón, sus volantes tienen que tener gol. Ve América, todos sus volantes hacen goles. Zendejas, Jonathan Rodríguez, que está jugando por izquierda, Fidalgo, Valdés, y no se diga Henry Martín. Entonces la repartición de goles es en equipo, sí. y hay otros que dependen nada más de su 9. Entonces me parece que Chivas depende de su juego colectivo y que no tiene un hombre goleador desde hace 2-3 años. Y es que está un poco complicado, ¿no? Porque en el caso de Chivas, pues precisamente tiene esa limitante de solamente comprar jugadores mexicanos y se los inflan bastante. Así sucedió precisamente con Córdoba, palabras de él en una entrevista donde decía que dijeron de Tigres, Chivas, pues obviamente, bueno, no lo dijo ahí, pero pues proyecciones económicas, prefirió Chivas, Tigres, en el caso de, por ejemplo, Pocho Guzmán, que estaba que Chivas quería al Pocho, y Jesús Martínez también en una entrevista dijo, no, pues a meses no me interesa que me los paguen. Sí, 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 deberían de voltear a las básicas de nuevo, profe. Pues ese es el origen grande y exitoso de Chivas, el origen. Yo venía de fuera, me contrataron como refuerzo, pero jugué con el 70% de jugadores nacidos en su cantera, jugadores del Tapatío. Quirarte, el Zuli, Pelón Gutiérrez, los tres de la Torre, Yayo, Chepo, Néstor, ¿quién más? El Cadáver Valdés, etcétera. Gente que venía de fuerzas básicas. Se ha olvidado que aparte de formar grandes jugadores, también es un excelente negocio el formar jugadores. Te voy a poner un ejemplo. Orbelín Pineda, nosotros lo dirigimos en Querétaro, llegó a prueba, se consolidó, de no valer absolutamente nada en aquel entonces, lo vendieron a Chivas en $6 millones. Fíjate si no es un negocio, y después Chivas lo vende en 12 millones de dólares a Cruz Azul. O sea, el formar jugadores con inteligencia termina siendo un gran negocio, aparte de la rentabilidad deportiva, ¿no? Pues ¿quién fue el último jugador así top en irse? Chicharito, ¿no? Ya de ahí, ¿no? Salió de cantera. Cantera, ¿no? Y hoy está hablando de esto, profe, justo lo que usted conoce muy bien, ¿cómo vio esta migración de varios jugadores jóvenes al viejo continente? Ya ve, el Bebote la está rompiendo. Bueno, Marcelo Flores vive allá, pero es mexicano. Me acordé mucho de usted porque hemos tocado el tema de los jóvenes que se van para allá. Ajá. Y creo que nunca se ha visto bastante cantidad de jugadores en el viejo continente y jóvenes. Creo que es la generación que pues, da futuro para el mundial que viene, del 2026. Sí, yo creo que México es un gran productor de jugadores, que a veces nuestros directivos y nuestros entrenadores a veces no los apoyamos como deberíamos de apoyarlos, darles más confianza, darles más continuidad, darles más apoyo. Ahí está el caso de Santi Jiménez, un muchacho que con personalidad, con buen fútbol, obviamente con el buen ejemplo de su padre, que fue un extraordinario jugador, lo que hizo ayer fue extraordinario. Extraordinario, meter dos goles en 25 minutos y tuvo la posibilidad del tercero, y Orbelín que está haciendo goles en Grecia, y así nos podemos ir a señalar a cada uno de los jugadores. Álvarez, que ahorita lo quería un equipo como el Chelsea, me parece, habla de que México tiene grandes talentos y que a veces nosotros mismos no lo creemos, como tiene grandes técnicos, y a veces los directivos se van por la fácil y traen técnicos baratos o técnicos sin currículum, sin grandes trayectorias. Realmente han llegado muy pocos con un currículum impresionante, o que digas, este sí le va a aportar muchísimo. Y así te puedo mencionar nombres, pero ¿para qué? Entonces, yo sí creo que es extraordinario, extraordinario lo que está sucediendo, que los chavos se vayan a México, y no sabes la alegría que me dio ver ayer a Santi haciendo cosas extraordinarias en Europa. Sí, ¿no?
pero en otros casos, profe, ¿cree que también se adelantan procesos, por ejemplo, con JJ Macías? Fíjate que Macías ya me crea muchas dudas, porque yo lo estaba promoviendo a Europa, Italia concretamente, y Chivas pidió una cantidad loquísima de dinero por él, y obviamente cerraron la puerta en Europa para Macías. Él fue por su cuenta a España y no le fue nada bien. En Chivas no le ha ido nada bien, y ya su último buen resultado, su último buen desempeño fue en León. Entonces yo ya tengo muchas dudas sobre Macías. Me parece que ahorita no es un jugador, ni lo será mientras se recupere, ni para selección ni para Chivas. Y ojalá que ese muchacho pueda recuperar el buen nivel que tuvo en León, pero ya son muchos años. O sea, ya estamos hablando de 4 o 5 años, en que a los 5 años ya tienes que estar consolidado, rompiendo redes, ganando trofeos, que te observen de Europa, y Macías no lo... La verdad es que sí, no ha sido también lo que yo esperaba. Por algo traté de promoverlo, pero creo que en ese caso me equivoqué. Wow, fuerte era sí, Macías. Sí, está. Yo me estaba poniendo triste, güey. No, es que, digo, Macías nos demostró que tiene, pero empezó su... No sé si le ganó el ego o la velocidad, como dice Susi, de querer irse pronto a Europa. No le va bien, y no sé si a veces la vida te dice, a ver, otra vez de ceros, se lesiona, y pues, como dice el profe, ¿no? Mientras no se recupere, no... Ojalá y no sea el que nunca fue. Lo que esperábamos, que nunca, y nunca llegó. Pasa un fenómeno muy curioso en Chivas. Observa sus jugadores y me parece que no lo están formando los 9 como debería de ser, porque Saldívar le está costando mucho consolidarse. Igual, muchos altibajos. Godínez salió por lo mismo. Ya no sé ni dónde anda Godínez. Pasó por León y luego estuvo en Chivas y creo que fue a Querétaro. Y así se van perdiendo esos jugadores que en algún momento mostraron ciertas cualidades. Pero algo está pasando de que no logran consolidarse como está consolidando rápidamente, por el aspecto que yo veo como profesional fundamentales. La educación. Chaco Jiménez, me tocó dirigirlo en Veracruz y en Cruz Azul. El papá, extraordinaria mentalidad, ganador, educado, preparado el tipo, y ahí ves el reflejo de su hijo. La parte mental es importantísima para el éxito, y no nada más se trata de jugar bien al fútbol o de pegarle bien a la pelota, se trata de las ambiciones. ¿Cuántos chavos tienen cualidades y se pierden porque no tienen la mentalidad del Chicharito, la mentalidad de Raúl Jiménez, la mentalidad de Santi Jiménez, y chavos que tienen para triunfar, pero su entorno, ellos no la saben controlar y no saben de quién rodearse? Entonces, eso pasa mucho en nuestro fútbol porque el aspecto cultural nos pega mucho. Yo creo que las directivas tendrían que tener coaching, psicólogos y hasta financieros para que los chavos no se queden sin lana al final de su carrera, porque el derroche es tremendo. Entonces, falta mucho aspecto cultural y obviamente ayudarles a los chavos con todas esas herramientas para que consoliden carreras, ¿no? Y me da mucho gusto ver a Orbelín Pineda triunfando, porque conozco su mentalidad, conozco sus cualidades. La del Chaco Jiménez, no tengo el gusto de platicar con el chavo, pero con el papá sé que es reflejo de él, así que esos chavos que se preparan mentalmente y en educación tienen más posibilidades de brillar que los que son talentosos, pero que su entorno es débil. Oye, profe, ya para casi despedirnos, ya nos queda más o menos un minutito, la pregunta del millón. Si mañana inicia el Mundial, ¿estamos de acuerdo que la delantera de la selección mexicana ahorita en este momento sería Henry Martin y este Santiago Jiménez? Sí, por supuesto. Yo, si mañana comenzara, como tú bien dices, el que está atravesando mejor momento y más consolidado en este momento es Henry Martin, sin duda. Para mí tendría que iniciar él en este momento. Hay que ver estos 4 meses qué sucede,
si Raúl Jiménez logra recuperar un poco más el nivel que tuvo. El Chaco, por supuesto, que es una alternativa ya de recambio. Y si sigue de esta manera, por ahí le compite la titularidad a cualquiera. Se sigue metiendo goles como los que metió ayer y siendo titular, no dudes que pueda ser una revelación este chavo por su mentalidad que hablamos. Y sí, sí está claro, no hay mucha duda. La titularidad tendría que ser entre Henry Martin y ojalá que Raúl Jiménez, que es un extraordinario jugador, recupere su nivel. Si no, el Chaquito ahí está para ser una alternativa importante para cualquier técnico. Perfecto, profe. Susi, Adán, ¿algo que agregar ya para despedirnos? No, agradecerles a ustedes y al profe Lugo que nos acompañe y un gusto escucharlo. Me quedo anonadada, así de que, wow. No, yo te... Muchas felicidades. No había visto una señorita que en el fútbol. Hablas muy bien, te felicito. Gracias, profe. Y a todos ustedes por su programa, que sigan teniendo mucho éxito. Abrazos para todos. Gracias, profe. Muchas igualmente, gracias por su tiempo. Estamos en contacto. Y pues bueno, agradecer a Giovanni Buenrostro en controles, a Adán Rodríguez, Susi Puente, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Aquí les Adán. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias. Buen fin de semana. Cuídense mucho. Un abrazo. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego.